Nuestra agenda mediática en Toma Nota antes de la pandemia estaba centrada en lo económico, y uno cuando repasaba lo económico puntualmente hablaba de los sueldos de los estatales. ¿Qué iba a pasar en el mes de abril cuando se acabara el bono de los 4.000 pesos que los estatales cobraron durante 3 meses? Bueno, claramente el resultado es que cobraron los sueldos de abril y el bono desapareció. ¿Qué pasó? El Estado provincial destinó recursos a la economía informal y a los sectores privados formales a través de las diferentes líneas de crédito que te venimos contando en anteriores participaciones. El tema ahora es otro. El tema es qué pasa hacia adelante. La economía, como todo lo que está pasando con la pandemia, se ve golpeada, y en el caso de los estatales, el avance de la inflación les sigue quitando poder adquisitivo. Cada mes que los aumentos de precios suben claramente y al mismo tiempo no hay incremento salarial, los estatales se ven golpeados en su poder adquisitivo. Pueden comprar menos cosas con la plata que tienen. Esta realidad, que venía siendo de una manera hasta marzo, con ese plus de 4.000 pesos del bono, hoy directamente desapareció. Hoy los estatales no tienen los 4.000 pesos y además no tuvieron aumento. Abril fue un mes donde los sueldos estatales claramente perdieron frente a la inflación, y es otro de los sectores golpeados de manera, si se quiere, indirecta o menos fuerte que los sectores privados, pero los estatales, los empleados públicos, también están siendo golpeados por el desarrollo de esta crisis y por ahora la imposibilidad del gobierno provincial de otorgar un aumento salarial.